¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora nos encontramos para compartir un momento la palabra de Dios en este día muy especial, 1 de septiembre. Comenzamos el mes de la primavera, comenzamos el mes de la esperanza, comenzamos el mes del renacer a una nueva vida, ¿no? El mes de septiembre, que es el mes donde todo vuelve a florecer, donde la tristeza de la naturaleza, que nos parecía seca, que nos parecía muerta, sin embargo, vemos cómo se está recuperando y aparece en medio de esa sequedad lo verde, la vida, la esperanza. Bueno, es como una simbología de nuestra vida. A veces parece que estamos caídos, que estamos muertos, que estamos secos, que no tenemos iniciativa, que no sabemos cómo hacer, que no sabemos. Y sin embargo, cuando confiamos los creyentes, cuando confiamos en la palabra, cuando confiamos en el Señor, es como que volvemos a renacer. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios nos hace renacer a una vida nueva, nos hace como primavera toda nuestra vida. Hoy, 1 de septiembre, también no solamente es el mes de la primavera, comenzamos dentro de 20 días, vamos a celebrar el día de la primavera, sino que además septiembre tradicionalmente en la iglesia es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, porque el 30 de septiembre se celebra San Jerónimo. San Jerónimo en los primeros siglos de la iglesia fue el que tradujo la Biblia al latín para que todos pudieran leerla, ¿no? Por eso se hace el mes de la Biblia en su honor de San Jerónimo. Se hace el mes de la Biblia. Pero ¿cuál es la intención detrás del mes de la Biblia, no? Es que nosotros, los cristianos, los creyentes, tengamos la Biblia en la mano. Porque toda nuestra vida se basa en la palabra de Dios. Toda nuestra fe, nuestra doctrina en la Iglesia Católica está basada en la palabra de Dios, ¿no? Es la que nos marca el rumbo. Por eso, esa palabra de Dios tenemos que tenerla siempre a mano. Qué bueno que haya una Sagrada Escritura en la casa, que haya una Biblia en cada familia y poder leerla. Y uno dice, bueno, pero yo no la entiendo, yo me es muy difícil, la Biblia no la entiendo. Bueno, no importa, la leemos, la meditamos y si algún día pasan por la parroquia o por cualquiera de las tres parroquias de Salto o acá vienen a San Pablo y nos preguntan a nosotros y dice, a ver, explíqueme esto que no lo puedo entender. Encantadísimo. La Sagrada Escritura no es difícil, sino que debemos decir, ¿cuál es el mensaje, no? Ante la lectura tengo que preguntarme, ¿qué me dice a mí hoy esta palabra de Dios? Miren, quería compartir con ustedes hoy un texto de los prejuicios, porque nosotros ante muchas cosas tenemos prejuicios, ¿no? Es decir, los prejuicios que son el hacer juicio, emitir un juicio antes que se sepan las cosas, un prejuicio. Y muchas veces nosotros vemos de lejos, vemos una situación, vemos unos movimientos y nos hacemos la película, ¿no? Inmediatamente hacemos unos prejuicios de las cosas, de los hombres, de las personas. ¿Cuántas veces nosotros por el color, por la religión, por las cuestiones políticas, por lo que fuere, por su vida personal, por su trayectoria, cómo juzgamos a los otros? Sin saber, por lo que vemos. Y no siempre lo que vemos es la realidad, no siempre lo que vemos, porque a veces vemos gestos de otras personas, vemos forma de vestir y que no son lo que yo me imagino en mi cabeza, no son lo que yo me imagino. Miren, les voy a contar lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, en la Sagrada Escritura, en este mes de la Biblia. Comenzamos leyendo la palabra. San Lucas dice en el capítulo 5, desde el versículo 29, la actitud de Jesús hacia los pecadores, pero también hacia aquellos prejuiciosos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta misma manera? Miren, dice, Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los publicanos y pecadores. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, odiados, pecadores, estafadores, ¿no? Usureros. Y estaban sentados con Jesús en la mesa. ¿Y quién pasó? ¿Quién miró de lejos la escena? Dice el Evangelio, los fariseos.
Los fariseos eran aquellos que se regían por la ley estrictamente, aquellos que se daban la corte de cumplir la Sagrada Escritura, de cumplir cada letra y cada coma de la ley. Por eso los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron? Comenzaron a murmurar. Miren, murmurar es lo que muchas veces hacemos nosotros con los prejuicios que tenemos. ¿Y qué decían? Y le decían a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? El reproche. ¿Por qué se sientan a la mesa? ¿Y ya lo juzgaron a Jesús? ¿Y ya lo condenaron a Jesús porque lo vieron sentado en una mesa con publicanos, con pecadores, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús que conoce todo nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. Pero Jesús, dice la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan y vivan. Miren la respuesta de Jesús, dos renglones, tan simple, tan profunda y contundente. ¿Para qué vino Dios? Primero, el ver de lejos la escena, Jesús sentado en medio de unos pecadores, los más pecadores del pueblo eran verdaderamente. Pero inmediatamente nosotros empezamos a juzgar, a prejuzgar, a hacer comentarios, mira este, mira con quién se junta, ¿qué sé yo lo que está pasando ahí? ¿Qué sé yo? Y ellos no sabían que Jesús estaba sentado ahí para llegar a su corazón, para cambiarlo, para convertirlo, no para convertirse Él en uno de ellos. Pero nosotros inmediatamente emitimos juicios, prejuicios. Y dice que Jesús, miren cómo le contesta, con una frase contundente, ¿quién tiene necesidad del médico? El enfermo. Un sano no va al médico. Bueno, dice, yo vine para eso, vine a buscar los enfermos, los que tienen necesidad. Dice, yo no he venido a llamar a los justos. ¿Cómo que no vino a llamar a los justos? No, porque los justos ya están llamados, ya están. Él vino a buscar a los pecadores, a llamar a los pecadores, a que se conviertan los pecadores, a que se conviertan y vivan. Él vino a llamarme a mí, a ustedes, a todos. Por eso, cuidémonos de los prejuicios, cuidémonos de los comentarios. Antes de emitir un juicio, asesorémonos bien. ¿Qué es lo que está pasando y por qué esa escena? Que este mes de la Biblia nos ayude a comprender la palabra, a vivir la palabra y que esta palabra sea nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Muchas gracias, que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.